Buenas noches, gente de Argentinos Juniors. Buenas noches, gente de Argentinos Pasión. Arrancamos una nueva emisión de Argentinos Pasión Noche aquí en Radio Doppler, en el Círculo de la Paternal, en el corazón de la Paternal, a cuatro cuadras del Polideportivo Las Malvinas, que hoy será protagonista del programa del día de hoy, sobre todo después de la tanda, que vamos a tener un invitado muy especial hablando de lo que es la vida en el Polideportivo Las Malvinas. Vamos a presentar a la mesa que nos va a ayudar a analizar lo que fue ese agónico empate que nos sacó Banfield sobre la hora el día viernes pasado, que tal vez nos queda un poco lejos, pero Argentina siempre dando la nota, y esta vez de las declaraciones de Gorosito es que llegó lo más importante, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar cómo está Argentinos Juniors hoy. Pero bueno, ya nos vamos a meter en el tema. Primero vamos a presentar a la mesa, como siempre. Buenas noches, señor Lucas Lichick. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Muy buenas noches para toda la audiencia. El placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Hoy ha retornado la señorita Natalia Maggi, que nos da las vías de comunicación. Y recuerden, la consigna es muy simple. ¿Piensan que al bicho lo están bombeando? Buenas noches, chicos. Aprovecho para decirle que pueden comunicarse a través de nosotros, a través de Twitter. Nos escriben, nos buscan como @arpasión, sino también por Facebook, Argentinos Pasión. Y también, si quieren llamar para salir al aire, al 4555-4013. Bien, ahí pasaba la señorita Andrea Maggi, que se ha reintegrado aquí al staff, y al igual que el señor Franco Breva. Buenas noches. Buenas noches, sí. Bueno, de vuelta acá, después de un empate que, bueno, después analizaremos, pero me parece que un empate con sabor amargo. No, sin duda, fue amargo para todos los hinchas de Argentinos Juniors, y en una jugada mucho más que polémica. Tras el vidrio que nos separa, tenemos a los señor Damián Balestre, de la operación técnico-táctica, también asegurando que Argentinos lo están bombeando, y cuando Rosito declaró lo que declaró, que ahora vamos a estar repasando, le cerró todo a Damián, nos decía esto en la previa. El señor Lionel Chávez, la producción, y los señoritos y señoritas Aileen Chávez y el señor Matías Lichicki, por supuesto, haciendo las veces de nueva, flamante producción. Es la generación que se viene. Estos chicos nos van a pasar por arriba. Eso ténganlo decidido. Ya tenemos al invitado del día de hoy, pero lo vamos a presentar, por supuesto, más tarde. Ahora sí, vamos a ir a lo más importante, que es las declaraciones de Gorosito. Ya cuando Pitana cobró ese penal, que ahora vamos a ver si ustedes piensan que fue o no fue penal, y si fue penal son los que se cobran, los que no se cobran, ya Gorosito miró a la cámara y se lo notó muy caliente. Se nos notó muy caliente, todos pudimos observar que esbozó una sonrisa irónica, que yo creo que evidenció impotencia, evidenció malestar, y después eso lo plasmó en las declaraciones siguientes. Yo creo que bajo ningún punto de vista eso es infracción, ni adentro del área, ni afuera del área, ni cuando finaliza el partido, ni cuando comienza. Yo lo que observé es un roce propio de un deporte que justamente tiene contacto físico, y tan solo se vio eso de parte de Ezequiel Garré, ¿sí? Que termina pagando los platos rotos de algo que para nada fue una infracción. Un hincha de San Lorenzo, amigo, que, viste, cuando los hinchas de otros equipos nos conocen, dicen, es el más fanático, los de Argentinos Juniors son. Cuando conozco uno, es el más fanático del mundo de Argentinos Juniors. No hay hincha de Argentinos Juniors que sea fanático. Dice, yo vi el penal, o lo que le cobraron penal, y dije, esto se lo cobran solamente a Argentinos Juniors, de visitante, en cancha de Banfield. A otro equipo de los 30 cruceros del norte, en la cancha de Boca no se lo cobran. No, yo creo que en ningún contexto normal, por decirlo de una manera, esa infracción se podría llegar a cobrar. Y esto no es por ser necio ni negador, porque cuando analizamos el penal de Lazo frente a San Lorenzo, pudimos reconocer con cierta opinión dividida que había sido infracción, o al menos la opinión podía llegar a conseguir una opinión dividida. Acá no, yo creo que casi de forma unánime coincidimos que no fue infracción, y bueno, ya por eso vamos a analizar qué puede llegar a estar pasando, por qué Argentinos Juniors sufre este tipo de fallos en contra. Y algo más, uno escucha las declaraciones de Gorosito, dice, Argentinos, lo que escuchamos por todos lados. Lo podemos repetir si quieren en un breve punteo. Dale. Le genera rabia e impotencia, está cansado de que todos los partidos le pase siempre lo mismo, pregunta hasta cuándo vamos a estar así, y se queja de que todas las vidas siempre son para el equipo rival. Y recordemos lo de los mensajes. Lo de los mensajes, claro, el cual denunció que estaba recibiendo amenazas. Y hace que 4 meses que recibió amenazas diciendo que Argentino se va a ir a la B. Y comentó que en cualquier momento podía llegar a mostrar las pruebas que él tenía. A uno, como hincha de Argentinos Juniors, más allá de como periodista por supuesto que nos interesa, pero como hincha no podemos quedarnos esperando que el técnico lo muestre o no lo muestre. Tenemos que ir a exigir que lo muestre. Y después le tengo que preguntar, ¿por qué no lo mostraste antes? Uno suma el penal de Pitana, la jugada de Chenique, sí, algunas divididas en la Paternal,
Y bueno, flaco, 1+1=2. Sí, esto es obvio que está pasando. Los mensajes por ahí suman un condicionamiento más. Pero, digamos, no hay que ser tan ciego. No, por supuesto. Bueno, yo me tomé el trabajo de ver el día del penal de Pitana. Fue tendencia en Twitter. Ahí está, los chicos saben más. Sí. Tendencia en Twitter. Ningún tweet decía que fue penal. No. Ni él. Arroba Néstor Pitana no decía, no salió a defenderse. Entonces, ¿cómo puede ser? No, ojo, que Pitana sostuvo la... ¿Y cómo lo vas a sostener? Ya está. No, yo no te lo conozco. En el árbitro de Belgrano, que ahora se me fue... Echenique. Sí, pero después cuando a la hora del informe no puso, me equivoqué. Lo dijo en el vestuario, bueno, off the record. Y si vos no te enterás, porque los jugadores tienen confianza y te dicen, Echenique reconoció que se equivocó y antes del penal dijo, me quiero matar si lo mete. Y bueno, lo importante es que el Argentino Junior tiene ya de esos dos partidos 4 puntos menos. 4 puntos menos, exactamente. Sí. Y después los fallos divididos, que por ahí no nos damos cuenta, pero que te van dando vuelta el league partido. Los jugadores a veces nos comentan lo importante que son estas situaciones de fallos divididos que desmoralizan a un equipo que ya de por sí viene con falta de confianza. Y es sumamente doloroso porque Argentino Junior en las últimas, no sé, 10 fechas tenía muchísimas limitaciones dentro de lo futbolístico y cuando la logra superar, al menos en cierta medida, porque claramente frente a Crucero del Norte y frente a Banfield, Argentino Junior evidencia una mejoría y eso está más que claro. Es una lástima que situaciones extrafutbolísticas terminen afectando lo que fue una levantada desde lo defensivo, desde el juego ofensivo también. Realmente es una lástima y creo que destruye un poquito lo que es la confianza del plantel, que tanto Garré como otros jugadores que fuimos entrevistando decían que era lo fundamental para establecer, para volver a tomar la senda triunfal, que Argentino Junior estuvo a punto de lograr de ilvanar su segundo triunfo consecutivo y bueno, por estas situaciones no lo pudo conseguir. A los oyentes le queremos decir que estamos tratando de comunicarnos con Pipo Bolosito desde hoy a la mañana y no hubo manera. Bueno, después le vamos a preguntar al lío qué son las respuestas que recibe. Evidentemente, esto de salir a hablar y ahora quedarse callado es mucho más perjudicial, más allá de que ahora el próximo partido, que es el día sábado con Chicago, nos dirija Herrera y lo haga bien porque salió a declarar esto. Bueno, esto nos hace acordar. Rapalini. Herrera finalmente va al Boca arriba, Rapalini dirige a Argentina Chicago. Uno no quiere caer en la de siempre, que es la de Caruso. Si lloro o no lloro, después me cobran esto. Hay técnicos llorones y técnicos no llorones. Pero si tenés unas amenazas hace 4 meses por mensaje de texto, bueno, no es tan difícil. Salí a mostrarlas, porque lo que se está jugando más allá de tu trabajo es un equipo que está yendo a la B. No, por supuesto. No, y sobre todo si lo que la gente opina es que el rendimiento es debido a malas indicaciones o a una mala administración de lo que es Pipo. La gente lo acusa a Pipo y a algún otro jugador, y si él no sale a mostrar las cosas que están pasando, es difícil que se cambie de opinión. Igual el equipo jugaba pésimo, ¿eh? No, totalmente. Hasta el 4-0 con Crucero del Norte, el equipo jugó pésimo. Totalmente. Y creo que a los que estaban amenazando a Pipo Bolosito, dijeron, ¿para qué lo amenazamos si ya con el equipo como juega no hace falta ni amenazarlo? Pero, sí, también, pero eso al margen. Sí, nosotros hemos sido muy críticos del nivel futbolístico de Argentino Junior, pero cuando se logra justamente conseguir el triunfo frente al Crucero del Norte, muchos escudaron con que era un rival bastante disminuido, por decirlo de alguna manera. Argentino Junior está ganando a un equipo, no te voy a decir de los mejores del fútbol argentino, pero un equipo que tiene una fuerte propuesta ofensiva, que tiene, bueno, que tiene una linda propuesta, y Argentino Junior lograba hacer más que ese equipo. Bueno, recordemos lo que pasó con Gimnasia también. Tal cual, y Pipo Bolosito en sus declaraciones también se quejó de aquel partido. Volviendo al tema arbitrajes, me tomé la libertad de pedirle a nuestro compañero de los días domingos, el señor Laureano Bella, que siempre tiene toda la información al día, la lleva a él con su computadorita. Esa computadora vale mucha plata, ¿eh? Vale mucho. En los últimos... Argentinos tiene 6 expulsados, 3 en las últimas 4 fechas. Vamos a hablar de los arbitrajes, ¿no? En este torneo le cobraron 5 penales en contra, Estudiantes de La Plata, Arsenal, Gimnasia, San Lorenzo y Banfield. 2 los cobró Lustó, contra los 2 equipos de La Plata. 1 Herrera, 1 Rapalini y 1 Pitana, el del último día viernes. Bueno, justamente Herrera es el que nos va a dirigir el próximo... Fernando Rapalini. Es el que nos va a dirigir el próximo día sábado. A favor nos cobraron solamente 3 penales. Vélez, Crucero del Norte y Banfield. Los cobraron Beligoy, Rapalini y Pitana, precisamente. Y los expulsados de Argentinos Juniors fueron, bueno, Garré, Matricardi, Flores, Lazo, en el último partido de Quilmes, ¿se acuerdan? Torren y Rinaldi. Pero bueno, hay que rescatar esto, ¿eh? No nos olvidemos, los expulsados, 3 en las últimas 4 fechas y la cantidad de amarillas que llevan a, para el próximo partido, tener afuera al Lobo Ledesma. Claro, por quinta amarilla y Lautaro Rinaldi. Exactamente.
sumada a la expulsión. Bueno, no es poca cosa. No, la verdad que no es poca cosa. Igual, nada, hoy no tengo cada una de las jugadas puntuales que recién mencionabas, pero yo recuerdo que hay muchas de esas expulsiones, sobre todo que fueron justas, y tampoco es caer por caer, pero obviamente... Igualmente con los penales también. Con los penales, no recuerdo ninguno tan obvio como el de Banfield. Claro, yo creo que hay que dar respuesta a toda una situación que se viene desarrollando a lo largo de este campeonato, en definitiva. Sin duda. Los datos son datos. Ahí voy a parafrasear a Laureano Bella, que cuando es la hora de la verdad, es la hora de la verdad. Te expulsan 3 en los últimos 4 partidos y bueno. Obviamente, sí, los datos son datos y es más que provechoso para explicar un poquito los hechos que se vienen sucediendo. Por eso a uno por ahí le molesta un poco que ahora salga el entrenador a decir los referees me están bombeando. Digamos, uno se siente doblemente dolido y necesita explicaciones ya. Digamos, no me sirve esto de... Si salgo a mostrar esto, se va todo al... Sí, de la amenaza termina realizando una contra amenaza. Es decir, o lo va a mostrar... O no lo va a mostrar, pero la amenaza que está realizando creo que es poco provechoso porque quizás uno no sabe si es legítimo, si no es legítimo y demás. Estaría bueno que sea blanco o negro en este tipo de situaciones. Nati, a ver qué dicen los oyentes de Argentina Pasión. Recordemos, a ver qué opinan, si coinciden con que al bicho lo están bombeando o no. En Twitter Carlos Van dice que sí, con una carita muy enojado. Marcelo dice, seguro, no es casualidad, los penales en contra y otros fallos polémicos o los penales a favor que no nos cobran. Es muy triste. Bueno, recordemos la jugada, ahora mira, ahora me pongo a hacer memoria, claro, empiezan a llegar jugadas que no se acuerda. No me acuerdo qué partido fue que en la jugada no le cobran penal a Crinaldi, no sé si San Lorenzo. Y que fue bien el penal de Ortigosa. Sí. Ah, con San Lorenzo, sí, claro. Que no le cobran el penal a Crinaldi. Sí. Sí, bueno, sí, él agarró, exactamente. Que fue mucho más agarrón que el empujón de Abrea. Ni duda, sin duda. Sí, ahora tampoco tenemos los ejemplos precisos, pero hubo varias jugadas que Argentinos Juniors no logra tener un penal a favor. Y tan solo en desarrollado ya más del segundo tercio del campeonato, tan solo tuvo el penal de Vélez y alguno que otro más. Sí. Y tampoco recibe penales a favor cuando recibe muchas infracciones dentro del área. De hecho, ahora no recuerdo exactamente, pero eran casi 3 años y 4 meses que no nos cobraban un penal, que fue el de Rinaldi la otra semana. En condición de local, sí, porque recordemos que en este torneo frente a Vélez, Álvarez anotó desde los 12 pasos. ¿Recordamos las vías de comunicación a ti? Sí, @arfpasión nos buscan por Twitter y en Facebook Argentinos Pasión. Muy bien, ahí están las vías de comunicación. Bueno, exprésense, aquí estaremos para oírlos y analizar lo que fue esta vida del arbitraje, ahora que nos lleva a protagonizar una vez más la escena de chismes del mundo del fútbol, pero cuando se juega el descenso es muy muy fuerte. ¿Cómo se encuentran ahora parado Rapalini? ¿No? Porque tenía la opción de dirigir Boca River o Argentinos Nueva Chicago. Uno entiende que Boca River tiene muchísimo más peso y es el que más presión te impone, pero con toda esta situación que está viviendo Argentinos River, uno no entiende al final cuál podría llegar a generarte más presión. Si el superclásico es por Argentino o este Argentinos Chicago en el cual Argentinos Juniors está bajo la lupa. Bien, ahora vamos a volver a hablar sobre el arbitraje y las declaraciones de Pipo Rosito, pero tenemos la oportunidad de comunicarnos con el señor Lucas Rodríguez, que volvió a disputar unos minutos de juego en el equipo titular luego de tanto tiempo de su lesión y nos puso muy contento su regreso. ¿Cómo estás, Lucas? Te saluda la mesa Argentinos Pasión. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, te digo, la verdad, el Twitter cuando te tocó entrar ardía, la gente muy contenta con tu regreso y nos puso muy contentos a todos. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, qué bueno. También, la verdad que muy contento. Pasó mucho tiempo de que me lesioné a bueno, el viernes y la verdad que, bueno, a pesar de que me tocó empatar cuando entré a un partido que la verdad se veía que íbamos a ganar, después me puse muy contento y fue como un desahogo para mí poder volver a entrar, ¿no? Sí, sin duda. Te tocó vivir unos meses con bastantes altibajos del bicho, estamos hablando de lo que es este año y el torneo de los 30. ¿Cómo fue verlo desde ahí tan cerca y tan lejos a la vez? Sí, es feo porque bueno, uno me lesioné jugando en un momento también complicado nuestro, donde estábamos en la B con, bueno, había muy buenas expectativas por el equipo, había gente muy importante y bueno, me perdí quizá un campeonato que me hubiera gustado mucho estar en el momento donde ascendimos, que bueno, a pesar de estar físicamente en el lugar, no estaba dentro de la cancha y bueno, la verdad que fue feo y bueno, después vivir todos los momentos donde uno siente que quizá quiere estar y no poder por una lesión,
Es feo, pero bueno, por suerte hoy me toca volver a estar, volver a entrenar, sentirme muy bien y bueno, ahora lo disfruto el doble. Lucas, en los últimos programas algunos compañeros tuyos nos decían que uno de los principales aspectos a mejorar era el tema de la confianza. Quizás con el buen fútbol que mostraron frente a Crucero y frente a Banfield, la confianza quizás en cierta forma volvía, pero uno entiende que los fallos arbitrales pueden llegar a desarmar todo esto que ustedes fueron generando. ¿Eso a ustedes les molesta? ¿Cómo se sienten ante esta situación que se está viendo en los últimos partidos? Sí, seguro. Yo creo que igual la confianza que se va ganando con el juego es paralelo a lo de los referí. Uno tiene que tener la confianza igual, aunque después te cobren o no te cobren. Después bueno, no soy de hablar mucho de los arbitrajes, pero lo del otro día sí me pareció una locura, ¿no? Sí. Cuando lo vi por la tele, ni siquiera se cayó al piso el 9 de Banfield, así que la verdad te da bronca, pero después es muy bueno saber que el equipo está levantada, que se jugó un gran partido con Banfield, que merecimos capaz que hacer un gol más y no lo hicimos, y te queda también esa bronca, pero la confianza creo que la tenemos que seguir ganando y ir levantando cada vez más el nivel. Sin dudas, el segundo previo a que empiece el partido con Crucero del Norte era el punto más bajo de Argentinos Juniors, parecía que se tocaba a fondo, es más, estaba el puesto de Pipo Bolosito en juego, él mismo lo había declarado. ¿Sentís que fue necesario llegar hasta ese lugar o se fue dando? Uno nunca quiere llegar, ¿no?, a tocar fondo. Más que nada porque argentino siento como que tocamos fondo muchas veces y uno quiere, cuando está en levantada, dice, bueno, ya está, ¿no? No quiero mirar más la tabla de abajo, no quiero sufrir más y disfrutar de los buenos resultados y la verdad que caímos en una racha negativa este campeonato, donde el campeonato pasado no la tuvimos y se sufre y cuesta salir, pero era necesario tener un triunfo como el que tuvimos el 4-0 y es un desahogo y eso lleva, creo que, a ir ganando de a poquito la confianza que se va perdiendo con los malos resultados. Lucas, ¿con qué expectativas van a visitar Mataderos? ¿Se toma como una final, más allá de que para la AFA es un clásico, teniendo en cuenta que Nueva Chicago está en zona de descenso? Sí, seguro, son tres puntos importantísimos, tanto para ellos como para nosotros, y eso lo hace un partido complicado, un partido de clásico, como así decirlo. Me parece que los dos necesitamos los puntos, que bueno, ellos más que nosotros, pero nosotros no podemos ir light, como así decirlo, a Mataderos, porque el resultado con River a mí me pareció exagerado, no fue justo. Creo que Chicago no hizo tan mal partido como para perder 4-1, así que uno no tiene que agarrarse de eso, tiene que ir a jugarlo como el partido que lo es, que es muy importante. Bueno, Lucas, agradecemos mucho que nos hayas atendido la noche del día de hoy y te felicitamos por haber retornado a las canchas. La última pregunta te la hacemos al hincha de Argentinos Juniors, que ya que el próximo sábado es el fin de semana de los clásicos, ¿cuál es el clásico de Argentinos Juniors para vos? De los que me tocó vivir así como un clásico para mí fue contra el Boys. Sí. Pasa que, bueno, hoy en día no está y y nos toca este o Vélez. Claro, sí. Un clásico de barrio, pero a mí me parece, a mí el que siento que me gusta jugar es contra el Boys. Perfecto. Sí, está la mayoría está ya optando por el Boys. Ya, bueno, Platense desapareció hace mil años, va a desaparecer, está en otra categoría hace un montón. Y Vélez también pasa lo mismo, que no coincidimos mucho. Bueno, muchas gracias por atendernos el día de hoy de nuevo. Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Argentinos Pasión, siempre junto al bicho. Bien, ahí pasaba el señor Lucas Rodríguez por el aire de Argentina Pasión. Aprovecho que justo entró Lionel Chava a buscar el celular. ¿Qué pasa con Pipo, Lío? ¿Estuviste probando todo el día? ¿Cómo fue? Y Pipo está ocupado, habló para los medios post partido del viernes, pero después lo trataron de ubicar de varios programas, de varios lugares y no está queriendo hablar, así reafirma lo que
él dijo el viernes por la noche, que capaz lo dijo en un momento caliente, pero a los hinchas argentinos nos gustaría escucharlo nuevamente. Bueno, pero Antetam no atiende. No atiende. Bueno. Queremos saber qué opina también de la designación del árbitro ahora. Vamos a ver, bueno, lamentablemente no está atendiendo por el momento. Ojo, no se ha atendido un montón de veces. Siempre, casi. Pero esta vez es como más necesario que nunca. Sí, también entendemos que es una situación muy, muy particular y quizás preferirá resguardarse. No sé, el tema es que tiró la piedra y ahora estamos todos buscando la una continuidad de su testimonio. Exactamente. Bueno, cerremos el tema del partido pasado. Sí. El bicho levantó. Un paréntesis, entrevistamos a Víctor y finalmente convirtió, ¿no? Un volante central al cual le preguntamos si convertía o no se iba a gritar el gol, finalmente convirtió el gol y no los gritó. La tocó Gavarin, casi. Bueno, sí. No, decíamos, Argentinos mal o bien, después de 4-0 con Crucero del Norte, levantó un poquito, mejoró su juego y le planteó un partido a Banfield que por momentos parecía que se le hacía el segundo antes que Banfield el empate, ¿no? Exactamente, bueno, sí, el penal de hecho casi no nos desemboca en el 2-0, que finalmente no se pudo dar. Lo que hay que resaltar es que Argentinos Junior muchas veces esto no se le daba y tuvo cuatro situaciones clarísimas de gol, ¿sí? Sí. Argentinos Junior antes, quizás, más allá de que con Arsenal, con Gimnasia, con San Lorenzo, se perdió y Argentinos Junior había convertido, cosa que tampoco era tan habitual antes. Argentinos Junior ahora tuvo situaciones muy claras, una la logró convertir y lo ideal de esto es que esta situación la logró complementar con solidez defensiva, ¿sí? Lo que por ende eso desemboca en cierto equilibrio a nivel estructural. De hecho, Gavarin no fue la figura que por ahí había sido partidos anteriores. No fue la figura, pero se veían ciertos flacos en la defensa que, por más que Argentinos Juniors le haya convertido a Gimnasia, Arsenal, a San Lorenzo, el equipo rival lograba convertir más y eso terminaba siempre generando una derrota. Por eso duele mucho cómo llegó el empate. Eso me duele muchísimo. Imagínate la calentura que debían tener los jugadores ahí adentro de la cancha. Porque insisto lo mismo, Argentinos Juniors le iba a ganar un equipo el cual tiene una propuesta ofensiva muy rica con dos delanteros rapidísimos por afuera, como es Cuero, como es Castillón, y sin embargo Argentinos Juniors logró controlar esa situación, más allá de las situaciones que tuvo Banfield, sobre todo con el colombiano que nombrábamos recién. Uh-huh. Argentinos Juniors logró ser más en varios pasajes del partido y uno entendía que la victoria podía llegar a resultar justa, ¿no? Sí, ya estábamos sumando los poros. Justo o no justa, era victoria al fin. Más allá de la expulsión de Rinaldi, yo creo que el partido bueno. Hoy yo creo que se afianza como nuevo titular de Argentinos Juniors en esta búsqueda permanente que hace el entrenador rotando entre él, François y a Maxi Freitas. Yo creo que hoy Lauti Rinaldi tiene bien ganado el puesto, más allá de la expulsión, y esperemos que frente a Boca pueda regresar de la mejor manera. Y qué complicado que quedó el bicho de cara al próximo partido, teniendo en cuenta estas tres bajas para la próxima, ¿no? Tal cual. Bueno, eso lo vamos a analizar después de la tanda. Nati, repetí las vías de comunicación, si tienes algún mensaje ahí guardadito también, tíralo, porque después de la tanda tenemos una nota muy interesante con Fer Gómez, un hombre de Malvinas, y ahora medio maratonista, ¿eh? Bueno, ahora lo vamos a hablar un poco. Pueden llamarnos al 4555-4013, salir al aire o dejarnos el mensajito para que leamos. Si no, por Facebook nos escriben, nos buscan como Argentinos Pasión y Twitter @ArsPasión. Y tengo un mensajito más, si querés, para la consigna. Si creen que Argentinos lo están bombeando con los arbitrajes, Pasión Argentinos nos dice: yo opino que sí, pero simplemente una casualidad. No hay casualidades, Pasión. Ah, Jota. Bueno, ahora sí, vamos a la tanda, Damián, y enseguida volvemos. Joma, la marca española de indumentaria que viste a Argentinos Juniors. Cuenta con 48 años de trayectoria internacional y es conocida por vestir equipos como el Palermo, la Fiorentina y el Getafe. Joma llegó a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Entérate de todo lo que tiene en www.jomaargentina.com.ar y en su Facebook. Joma, respeto por el deporte. Bien, el tema de Ataque 77, ya de los enojados que veníamos con el tema golosito de la energía, esto nos puso al doble. Ahora tengo que bajar un poco, vamos a estar un poquito más tranquilos. Tenemos acá al invitado del día de hoy, los que están viéndolo por la cámara web ya se dieron cuenta que ingresó. Algunos dicen, ¿es el Lobo Ledesma? No es el Lobo Ledesma. Es el señor Fernando Gómez, integrante de la agrupación 15 de agosto de cara a las próximas elecciones, con esta serie de entrevistas que venimos teniendo martes a martes. Hoy lo tenemos a él aquí como hombre de Malvinas. Y primero le vamos a preguntar, antes de decirle buenas noches, por supuesto. Buenas noches, chicos. Buenas noches. La historia de Fernando, ¿cómo se hace hincha de Argentinos Juniors? Y esto nos va a ejemplificar un poco su historia en la importancia que tiene que tener Malvinas o que no tiene hoy en día Malvinas. Bueno, yo llego a Argentinos Juniors haciéndome socio
para ir a Malvinas, con llevar a mis hijos a hacer deporte. Y poco a poco me fui, fui queriendo el club, empecé a ir a la cancha como simpatizante y fui viendo a mis hijos competir, empecé a hacer yo deporte, ver a mis hijos con la camiseta del Bicho. ¿Qué hacen? Y bueno, mis hijos, Federica, Fichi Gómez, ella hace natación desde muy chiquita y después empezó a hacer waterpolo y fue sus dos deportes, ya de chiquita descubrió su vocación. Uh-huh. Y no hizo ninguna otra cosa, por más que ama todos los deportes, pero no le da tiempo para otra cosa. Esos son los buenos deportistas. Uh-huh. Y Santino, que es más díscolo, pasó por realmente casi todos los deportes de Malvinas. Es otra de las cosas buenas que tiene Malvinas, que tenemos muchas disciplinas para los chicos que quizás les cuestan engancharse con una cosa, otra. Santino pasó por acrobática, por básquet, por tenis, natación, y hasta que se enganchó con handball y waterpolo, y hoy por hoy practica los dos deportes, lo que lo obliga a ir todos los días a Malvinas, de lunes a sábado a entrenar, y tiene partido jueves, viernes, sábado, domingo, de acuerdo a los fines de semana, como está armado el fixture. Te mudaste a dos cuadras de Malvinas para hacerla más fácil. Claro, y bueno, y todo esto me obligó a mí también a ir a Malvinas. Prácticamente voy 5 o 6 días de la semana, estoy en Malvinas, y esto me hizo a mí también empezar a hacer deporte, cosa que de chico yo no había hecho. ¿Y qué practicas? Y empecé en Malvinas haciendo natación. Uh-huh. Que lo practiqué bastante tiempo, hice carreras de aguas abiertas también, a mi nivel, ¿no? Bastante. Uh-huh. Pobre, pero lo hice y lo disfruté mucho. Después hice tenis, y hoy por hoy hago running, y bueno, una actividad que disfruto mucho, ¿no? La verdad, bueno, el domingo corrí la media maratón de Buenos Aires, y la verdad la disfruté muchísimo, fue algo hermoso, y llevar la camiseta del Bicho corriendo por la ciudad fue algo que realmente creo que sin la camiseta del Bicho no hubiese podido correr los 21 kilómetros con el entrenamiento que hoy tengo, ¿no? Si bien hace menos de un año que entreno, y realmente fue mi primera carrera, cosa que mucha gente dice, ¿cómo te largaste tu primera carrera a 21 kilómetros? Sí, y me largué, y la fuerza me la dio realmente llevar la camiseta del Bicho. Ya después de mitad de carrera, a cada kilómetro me daba fuerza gritando, vamos Bicho, vamos, que no falta nada, y me daba mucha energía eso, la verdad. Bien, eso es algo que creo que es muy propio de Argentino Junior, que dan ese sentido de pertenencia, y que a través de ese sentido de pertenencia te genera motivación, esas ganas de dar un plus, ¿sí? Lo que vos recién comentás, creo que es muy propio del club, y no es la primera vez que escucho yo algo así. No, y también, yo mira, me acuerdo una de las primeras notas que hice cuando entré a Argentino Pasión, 2009 o 2008, era los campeones son los deportistas de otras disciplinas, y salía un campeón de, no sé, de gimnasia acrobática, y yo ya estaba desesperado, imagino, para él representar y llegar a la meta, y es más, competiste con otros camisetas, y cuando la gente te veía, te imagino, yo hincha de Argentino Junior, veo pasar a uno correr con la Argentino Junior, yo espectador, porque claro, hasta ahora más de eso no voy a llegar, y le grito algo. Sí, estuvo lindo, la verdad, me ha tocado pasar a uno de Platense, y bueno, y hacer alguna chance ahí, divertirnos un poco. Es muy distinto el encontrarte con un rival fuera de lo que es el ámbito del fútbol, hay otra onda, ¿no? Y siempre se dice algo, pero a nivel chiste y con buena onda, ¿no? Pero también se disfruta eso, pasar y ver el calamar que queda en el camino, y después llegar a la par con uno de Tigre mirándonos y tratando de pasarnos uno al otro y llegar a la par y riéndonos, ¿no? Disfrutando la carrera. Bien, ¿cuándo empezó todo esto? Tu primer acercamiento, dijiste, hace mucho, bueno, todo lo de tus hijos, ¿y cuándo fue? ¿En qué año? Y hace 12 años aproximadamente, y bueno, empezaron mis hijos, y bueno, Federica, Santino estaba en la panza en ese momento, y bueno. Bueno, lo importante es, en estos 12 años, me imagino, viste un Malvinas, digamos, no sé, florecer, decaerse, como todo lo que pasa, viste, con la... Sí, con altibajos. Claro, con altibajos. Sí. ¿Qué te causó? ¿Y cómo lo ves hoy a Malvinas, habiendo vivido prácticamente, como él dice, entre 4 y 7 días de la semana ahí en Malvinas, estos 12 años, que no es poca cosa, creo que es muy poca gente? Sí, bueno, realmente cuando llegamos al club, el club estaba muy mal, ¿no? Uh-huh. Eran ruinas, los empleados quejándose que no cobran el sueldo, eso siempre me lo acuerdo. Y de a poco fue mejorando el club, fue teniendo más vida,
llegó un punto que estaba muy lindo, que estaba en un momento que a mí me gusta mucho y me genera alegría, felicidad, ver muchos chicos practicando deporte. Uh-huh. Y bueno, hace unos años que todo esto decayó bastante, pero así todo hay mucha gente que tiene un potencial para explotar y que quiera el club y que tenemos que aprovecharlo, ¿no? Y vos, como persona de Malvinas, cuando surgió el tema de la agrupación 15 de agosto, sentiste el bichito dentro del bichito que te picó y dijiste, bueno, si es algo que tanto amo y tengo que ir a buscarlo, tengo que salir a ayudarlo porque he visto cómo decayó, así como te acercaste a la 15, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Cómo supiste de la agrupación? Bueno, yo en Malvinas siempre estuve buscando hacer cosas, generar, acercar proyectos, hablar con gente que ocupó cargos, sobre todo Secretaría de Campo, de Deporte, y mucha respuesta nunca encontré. Sí, recibí apoyo en ciertas oportunidades que necesité, pero con la gente de la 15 lo que me pasó, que empecé a ver que era gente que hacía, que más allá de las adversidades, de los malos momentos del club, yo vi que es gente que trabaja, que es unida, que realmente tiene ganas de hacer, y con muy poco y con la voluntad de la gente, la he visto hacer mucho, ¿no? Como sea el museo, la campaña de socios, yo empecé a participar un poco más y a colaborar cuando fue la presentación de Riquelme, y me pareció algo tan lindo que con nada, porque realmente lo hicimos con nada, logramos hacer un evento hermoso, ¿no? Realmente que me gustó mucho, y después, bueno, me ha tocado participar y ayudar en distintos eventos de algunas disciplinas que se acercan los chicos totalmente de una manera totalmente desinteresada y colaboran, y veo gente que realmente tiene ganas de hacer por el club y sin ningún interés de poder o de hacer nada de beneficio propio, ¿no? Que realmente es lo que me gusta, gente que tiene ganas de hacer. Recién vos hablabas que siempre buscaste hacer cosas por el club. ¿Vos hoy cuáles cosas encontrás que son primordiales para realizar, para quizás optimizar el uso del predio? Y por hacer hay mucho, ¿viste? Sobre todo generar la participación de la gente, tanto de los socios como los deportistas o los profes, que hay muchos profes que están desalentados y tienen mucho potencial. Y lo mismo, hay actividades que están funcionando muy bien, pero por la gestión, sobre todo de las subcomisiones, de la gente, y hay otras que necesitan un poco más de apoyo y ayudar a organizarlas y que ver que en el club hay un apoyo hacia ellos. Mira, vos hace un rato, perdóname, te interrumpo. Sí, dale. Porque justo lo mencionó antes y ahora lo volvió a mencionar. Es como, parece muy común y uno lo toma acomodado de esto de que los que se terminan organizando son los deportistas o los padres de los deportistas. Y la autogestión. La autogestión, digamos, ¿debería ser así? No debería ser así. No sé, ¿cuál es tu visión? Y no debería ser así. Sí, la gente quiere participar y necesita, sí, pero desde un lugar participativo y que la gestión venga de parte de los dirigentes, de un comité deportivo, de una comisión de campo, de la gente que organice y que, bueno, sí que sea participativo todo, ¿no? Pero porque la gente tiene ganas, pero hay veces no alcanza. Aparte, como vos decías, tenías que ir a hablar con alguien, y ¿cómo hacías? ¿Tenías que ir a golpear la puerta? Sí, tenía que ir a golpear la puerta y andar preguntando, y realmente si estuviera organizado de repente haber un comité deportivo que tenga un lugar donde reunirse, que haya una fecha fijada una vez por mes, se junten representantes de distintas actividades, ya sea de las subcomisiones, deportistas o mismo los profes, sería mucho más productivo porque tanto interdisciplinariamente pueden colaborar entre ellos los profes, lo mismo llegado el momento de un viaje, la experiencia de una actividad puede ayudar a otra a organizar mejor el viaje. De hecho, la semana pasada Martín Agosti nos hablaba lo mismo, de la importancia de este comité deportivo que ahora estás mencionando vos también, y es como ese centro coordinador que precisa, claro, toda institución y que hoy en Argentinos Juniors no está. Claro, y lo mismo una subcomisión de campo que se ocupe también
que esté separado lo que es deportivo a lo que es infraestructura, ¿no? Que si bien cada actividad va a tener sus propias necesidades en cuanto a infraestructura, pero que esté separado lo que es la parte deportiva a lo que es la cuestión campo, que se ocupe de infraestructura y de los espacios comunes también, que están bastante descuidados, ¿no? Que con muy poco se puede hacer mucho en Malvinas. Recordemos, y mira, me hiciste acordar, una de las primeras veces que yo me encontré con Fer, él estaba caminando por Malvinas con un cuadernito y después se sentó en la mesa donde estábamos ahí juntándonos. ¿Y este qué hace? Nada, se tomó el trabajito de recorrer todo Malvinas y poner alambrados mal, falta el tapachufe, los quinchos no hay luz, esto y lo otro. Un laburito que, digamos, lo termina haciendo un socio del club con ganas de trabajar, pero que, no sé, uno se pregunta, ¿y dónde estaba, digamos? ¿Por qué se llevó a estar en esta situación? Y bueno, así es como Fer, él se tomó el trabajo y vio las falencias que había en el club, o lo caído que estaba, como recién nos comentó, y hoy se entiende cuando habla de un comité deportivo que maneje el fútbol, ya estoy quemado, que maneje la parte de deportes y la subcomisión de campo que maneje lo que es infraestructura. Aparte de lo que, vamos, a uno socio común que va a Malvinas por ahí una o dos veces por mes a comer un asado, que no practica ningún deporte, la infraestructura, digamos, tiene en cuenta solamente los quinchos, el baño, pero no va alguien a la pileta, no ve las canchas de hockey, salvo las de fútbol que uno usa para pelotear un rato. ¿Por dónde está la infraestructura de un club como, o de un lugar como Malvinas, que es mucho más grande de lo que ve el socio común, que por ahí va una o dos veces por mes? Y hay mucho por hacer. Realmente, los espacios comunes, los espacios verdes. Uh-huh. Hoy por hoy el playón que quedó libre en el microestadios es un espacio que hay que aprovecharlo y que lo puedan usar todas las disciplinas, y también que se puede usar en los fines de semana el socio común, el socio que va a los quinchos, que pueda pelotear un rato, que pueda sentarse en algún lugar a tomar un mate tranquilo fuera de lo que es el sector quinchos o el solarium, que haya un circuito aeróbico para, no solo para running, que es la actividad que hago hoy por hoy, pero hoy, un circuito hoy, aeróbico lo puede usar. La gente de running de Argentinos Juniors, ¿dónde corre? ¿Adentro del club? Y adentro del club hacemos lo que es técnica de carrera y trabajos de fuerza, y después las pasadas y trabajos específicos de velocidad las hacemos en la plaza de atrás del Carrefour. Uh-huh. Y lo que es trabajo de fondo lo hacemos en agronomía. Claro. Tenemos que salir del club para hacer las actividades, ¿no? Si bien el fondo sí es necesario salir porque necesita más kilómetros. Uh-huh. Pero un circuito aeróbico, por ejemplo, es algo muy fácil de realizar y tenemos el espacio para hacerlo, y que lo aprovecharían todas las actividades, porque todas las actividades realizan trabajos aeróbicos, necesitan correr, y muchas veces se da que están corriendo distintas actividades y se cruzan, una corre en un sentido, el otro en otro, y realmente se genera un descontrol. Recordamos a los oyentes, estamos acá con Fernando Gómez, integrante de la agrupación 15 de agosto, hombre de Malvinas, y como una persona que quiere a donde pertenece, se integró a la agrupación buscando mejorar este espacio que nosotros siempre decimos está acá a cuatro cuadras, y por ahí muchos socios apenas conocen o recuerdan haber ido muy poco. Franco, vos practicaste handball en Malvinas y más de una vez nos contaste los problemas que tuvieron que vivir. Sí, más que nada es como dice él, que todo sale de lo que es la gente, de lo que es el mismo jugador o la familia del jugador. No es que, a ver, sale un viaje y decís, bueno, el club o alguien ayuda, no te digo que lo pague todo, porque tal vez no es el hecho de que pague todo, pero por lo menos ayudar, porque hay familias que verdaderamente no pueden. Uh-huh. Y chicos que se quedan sin jugar porque no pueden pagar el viaje. Ese es el tema. Vos hace un rato, Fer, contabas que viste en un momento llenarse el club de chicos y que ahora por ahí lo ves menos. ¿A qué atribuís esto? ¿Por qué hay menos gente en Malvinas hoy? Y realmente, porque hay poca, digamos, porque sí. Por ahí podría haber más y es lo que hay, la media, digamos. Y realmente hay un descuido muy importante del club hoy. Realmente hay actividades como básquetbol, por ejemplo, que tiene goteras, tiene un piso que realmente no es el apropiado para practicar el deporte hoy en día, y se fueron muchos chicos, se van a otros clubes. En otras actividades, por conflictos internos que el club no supo manejar, no supo resolver, la gente se termina yendo porque la gente quiere ir al club a pasarla bien. Claro. Y se encuentra con problemas, con internas entre profesores, el club no interviene,
y no resuelve el conflicto y los chicos se van. Y después también hay, por ejemplo, los baños, los vestuarios están muy descuidados, están muy feos. A mí me toca con mis hijos realmente ir a otros clubes que van a competir. Y cualquier club de barrio, cualquier club chico, que no, ni siquiera es un club de renombre, que te dicen tenés que ir a jugar a tal club, nunca lo escuchaste nombrar, y tiene mejores instalaciones que las que tenemos nosotros, ¿no? Que ¿y cómo se puede hacer, digamos, desde el sector que corresponde, el comité deportivo o la subcomisión de campo, para recapturar o lograr que esta gente que por ahí ya... Por ahí, el chico que se fue ya está mucho más grande, y bueno, pero hay chicos seguramente en los barrios cerca. ¿Cómo se los puede captar? ¿Hay alguna idea sobre eso? Y realmente hay mucho por hacer, hay mucho. Sí, yo creo algo básico, que es mejorar las instalaciones del club, uh-huh. porque todo lo que puedas hacer para captar chicos, cuando vienen los padres y ven las instalaciones, tira para atrás. Claro, mira, pero él contó cómo se hizo, cómo se fue a un deporte por estar tanto tiempo en el club acompañando a sus hijos. Hoy no pasa. Hoy se ve todo un foco mucho más expulsivo, por llamarlo de alguna manera, y entendemos que es un desamparo, porque entendemos que siendo Argentino Junior, si no se repone un enchufe, si no se repone un foquito, o tan solo no se puede arreglar un piso, es un problema de desamparo y de acefalía total, más que otra cosa. Claro. Y después, bueno, para captar chicos y socios se pueden hacer muchas cosas. Se puede, desde la colonia, hacer actividades para que los chicos conozcan el deporte, y también en los colegios, se puede acercar a los colegios y difundir los deportes, cosa que, por ejemplo, waterpolo lo estuvo haciendo, uh-huh. y logró generar una buena cantidad de chicos. Este año por primera vez presentó equipo de liga sub-12, sub-14 y sub-16, uh-huh. y los sub-12 salieron campeones invictos, y debajo de eso hay un grupo como de 20 chicos que son todos socios nuevos. Pero eso, bueno, se pudo sostener gracias a la hermosa pileta que tenemos, claro. Pero en las otras actividades, handball, bueno, es una actividad que siempre tiene muchos chicos, pero es un deporte con tradición en argentinos, que ya hay hijos de jugadores, nietos de jugadores, pero después en las otras actividades hay que trabajar en ese sentido de buscar acercarse a la gente y atraer socios a los barrios aledaños de Malvinas, ya sea Urquiza, Belgrano, bueno, Paternal y Villa del Parque, y difundir las actividades, pero sobre todo tiene que estar en buenas condiciones el club para que la gente que llega no se vaya espantada. La creación de estos departamentos que vos recién nos estabas mencionando, ¿sería compuesta a través de socios o quizás a través de gente especializada y profesional en cada una de las áreas de los departamentos? Y algo importante es profesionalizar, ¿no?, las áreas, sí. Pero sí, la participación del socio tiene que estar siempre. Claro, ambas, quizás. Ambas, sí. La profesionalización tiene que estar, eso no hay dudas, que te va a mejorar el rendimiento en todo, en lo deportivo, en la gestión, pero la participación del socio tiene que estar, una porque el socio mismo la pide, y otra porque vos necesitas escuchar al socio para saber las necesidades que tiene el socio común y cada actividad, ¿no? Bien, recordemos, bueno, Fernando Gómez, agradecemos mucho que hayas venido en el día de hoy, un hombre de Malvinas que ha pasado, como dijo él, por todos los sectores y conoce cada rincón de estas manzanas que tenemos aquí tan cerca de los estudios de Radio Doppler. ¿Algo que te haya quedado por decir que no nos hayamos avivado? No, la verdad, bueno, muy lindo estar aquí, que me hayan invitado, y bueno, a disfrutar de Malvinas todos los que puedan, y inviten amigos, que es un lugar muy lindo. Si alguien quiere ayudar a sumarse a tu equipo de trabajo, porque mucha gente de Malvinas suele escucharnos el programa de Argentinos, y ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Y bueno, me pueden buscar en Facebook, Fernando Gómez, o en el club, también, bueno, se pueden acercar y me pueden buscar en running, en waterpolo, preguntan por mí, no hay ningún problema, en handball también me conocen, y pueden acercarse, y bueno, todo lo que sea para sumar es bienvenido. Sí, si no, también a través de la vía de comunicación de la 15 de agosto, tanto en Facebook como en Twitter, sí. Pueden llegar
también. A contactarse y lo van a llegar solamente con vos. Exactamente. Y los martes y jueves que están las reuniones abiertas en el local de la 15 de agosto, ahí en Honte 2176. O 2172. A la vuelta de la cancha. Al lado del Sporting. Ahí está. Para más diferencia. Mejor referencia, bien. Gracias por venir en la noche del día de hoy. Y bueno, seguiremos con estas entrevistas muy interesantes. Te voy a tener que invitar otra vez porque quedó mucho para hablar. Y sobre todo a la hora de los proyectos que nos quedan pendientes. Vamos a hacer una pequeña... No una tanda. Esto es, ni es una tanda. Es un separador que tiene preparado acá Damián y nos metemos en el partido con Chicago. Estás viviendo la previa en Argentinos Pasión. Bien, interesante la entrevista con Fernando Gómez, el hombre de Malvinas que ha pasado por aquí por los estudios de Rapti y de Doppler. El que no haya ido a Malvinas, igual que vaya, aunque sea comerse un asado el fin de semana, que es muy lindo. Me dejas hacer un paréntesis. Muchos hablan de la palabra coordinación. Fíjate que todos los invitados que nosotros trajimos de la agrupación 15 de agosto han tenido puntos de referencia en común, ¿sí? El hecho del comité deportivo, han hablado de puntos de referencia en común, lo que habla justamente también de que cada departamento de los que han venido aquí tienen un laburo de coordinación ya establecido. Bien, bueno, estamos acá ya con los últimos 4 o 5 minutos, me hace la señal el señor Lionel Chau. Tenemos un oyente de Chicho Romano que se queja porque no está enganchando el link de la radio, así que veremos cómo solucionarlo. Por lo menos la cámara web está funcionando, yo la estoy acá revisando, así que no sé cuál problema será. Vamos a ver qué pasa. Igual, como siempre, subimos al otro día el programa a las redes sociales, a YouTube, ahí lo pueden ver. Y esta vez lo estamos grabando en HD, así que prometemos una mejor calidad, sobre todo para esos oyentes que nos preguntan por Natalia Maggi, que justo hoy la van a tener en primer plano. Un montón. Bien, previa con el partido con Chicago, Sí. Tabla de posiciones la va a preparar Natalia, pero antes tenemos acá al señor Lucas, que tiene algo muy importante que decir. Sí, vamos a comentar que Fernando Rapalini arbitró a Argentino Junior en 11 oportunidades. Ya estoy temblando. Hacé bien. 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas, ¿sí? Uf. En este torneo lo dirigió en 3 oportunidades. ¿Cómo no fue? Con River fue derrota. Con Vélez, en Liniers, nos llevamos una gran alegría, 0-1, victoria. Y frente a Arsenal, hace muy poquito, también fue derrota. Así que esas son las 3 oportunidades en las cuales Fernando Rapalini dirigió a Argentino Junior en este campeonato. Igual, bueno, ahí volviendo a lo que decías antes. Yo creo que ya estaba puesto Herrera en el Superclásico de Rapalini en Argentino Juniors. No lo sé. No, yo la verdad que se siente... ¿Quién nos dirigió la semana pasada, el viernes? ¿Quién dirigió? ¿Pitana? Pitana, perdón. El anterior. No sé, nos ha dirigido a veces seguida. Para mí era como ya estaba puesto y... Sí, yo haciendo un análisis más allá de Argentino Junior pensé que Herrera, que fue el árbitro del último Superclásico, del Gas Pimienta, pensé que no iba a repetir arbitraje, finalmente terminó yendo... Bueno, eso te cierra todo lo que está pasando con el fútbol, el arbitraje, las amenazas, bueno. Lamentablemente con Pipo Grosito no nos pudimos comunicar. Vamos a tratar de tener la nota, aunque sea para pasarla con nuestros oyentes, escrita en el medio de Argentino Pasión, en algún lado, y veremos qué es lo que pasa. Esperemos que no quede solamente en una denuncia y que después desaparezca. Si están los mensajes, veámoslo, porque a nosotros como periodistas nos interesa, pero mucho más como hinchas, claro. Nos afecta. ¿Cómo me vas a decir? Nos están bombeando, recibo amenazas de que están mandando el equipo a la B. Nos mandan, nos cobran un penal inventado, nos cobran la jugada de Chenique y algunas nos estamos olvidando. Y después no tenemos las pruebas que desisten, la verdad, yo las necesito. Sí, se termina generando un clima de incertidumbre que claramente los periodistas, los hinchas y todo el mundo necesita tener un poquito más claro. Exactamente, ya entró el señor Matías de Chique, el hombre más informado tras bambalinas, a contarnos lo que es las estadísticas con el equipo, con este clásico, entre comillas, nuevo que tenemos. Nada de clásico. Matías de Chique, con este supuesto clásico, el historial queda en 11 partidos, de los cuales 3 ganó el bicho, 4 los perdió y 4 los empató también. Bueno, la oportunidad de dejar todo parejito, ¿no? 4-4-4, estaría buenísimo. 4-3-4 sería. No, 4-4-4. Ah, 4-4-4. Empatamos 4 y perdimos 4. Bien. Ojalá. Así que... Pensé que era un poquito más extenso el historial continuo a Chicago, ¿no? No, bastante. En primera es eso. Claro, es en primera. Seguramente en el ascenso vamos a tener varios festejos más. Sí, como el del año pasado, por ejemplo. Una promoción y como el del año pasado, en el cual Castillejos nos dio una alegría en Mataderos. Es verdad, estuvimos ahí presentes y estaremos presentes nuevamente este sábado. Así es. Los anotamos, ya tenemos las acreditaciones y el señor Franco Bolívar no está para el día sábado. ¿Qué pasó? No, yo estaría contentísimo de estar ahí si justamente el último partido... Sí, no, estuviste. De local, de visitante, perdón, ahí. ¿Pero en ¿Pero qué pasa el sábado? ¿No te dejan venir el sábado? No, yo estoy solo, así que...
No hay ningún drama. Muy bien, entonces esperamos verte ahí el próximo sábado. Nati, ¿algo para decir? Estamos en los últimos minutos. ¿Arriesgamos resultados? Sí, a mí me gusta. Mirá, déjame decir algo. Sí. Matías, está ahora no sé qué está haciendo Matías, dijo 1-1. Ah, verdad. Dijo 1-1 y terminó 1-1. Lamentablemente sí. Te odiamos, querido amigo. Bueno. Es claro, Damián, el operador, dijo, yo dije 1-0 y estaba ya festejando a ver qué me ganaba, bueno. Yo no me acuerdo. Pitana. Ah, tenía el teléfono de Pitana, llamarle y decirle, por culpa tuya me perdí el premio de Argentina Pasión. A ver, dale, sin resultado, Lucas. Gana Argentinos 1-0. ¿Otra vez? Sí. ¿Gol de? No, ¿cómo otra vez? Ah, como el torneo pasado. Sí. Gol de Andrés Franzoya. ¡Fua! Complicado. Para mí, un 2-0, Franzoya y Freitas, que viene muy encendido en los entrenamientos. Bueno. No tenemos ni idea de lo que es el probable equipo, ¿no? Todavía de Argentina Junior, pero bueno, claro. Pues hay que, sabemos que hay muchos cambios porque no está Rinaldi, no está Lobo Ledesma, me falta uno. Lenis. Y no está Rinaldo Lenis. Qué lástima, no está Rinaldo Lenis porque venía muy bien. Venía muy bien, venía muy levantada, bien. Pero bueno. Nati, ¿te animás? Ganamos 2-0. Ganamos 2-0. ¿No te animás a decir goles de quién? No, no. No sé. Bueno, al menos fíjate que en los últimos partidos generó un clima de optimismo que quizás antes no. No solo nosotros, sino que nadie hubiese tenido. No, no, de visitante estaríamos arriesgando otro tipo de resultados. Olvídate, El bicho tiene que mantener esta senda por lo menos de levantada. Sí, un poquito está levantando. Los puntos no traslucen el nivel que hoy Argentina Junior está mostrando. Sí, exactamente. Bueno, esperemos que hoy que mantenga ese partido, que no haya. Que la tercera no sea la vencida, sino que haya el famoso 9 2 sin 3. Bueno, que venga el tercer partido. Aprovechar. Con un mejor rendimiento de Argentina Junior. Aprovechar también para hundir a un rival directo por el descenso. 2-1 dice que ganamos el señor Daniel Balestre. Lío, ¿te animás a tirar un resultado? 2-1 también dice que ganan Argentina Juniors. 2-0 dice Matías, yo me sumo a Matías con ese 2-0. Ailín, ¿te animás a tirar un resultado? A ver cuál. Con los dedos, haceme. Está pensando que tiene a su nuevo bebé que se llama Lola. A ver. 2-1 también dice que ganan Argentina Juniors. Muy bien. Ya está la gente de más allá de la isla preparada para hacer el programa que nos continúa aquí en Radio Doppler. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes. Y recuerden, sábado. ¿Horario? A las 14 horas, tempranito. ¿Arbitraje? De Rapalini, Fernando Rapalini. Domingo a las 12 del mediodía en la M610 tienen el post partido y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes. Esperemos con una victoria del bicho junto a todos ustedes. Chau, nos vemos la semana que viene. Aquí termina nuestro programa de radio. Pero Argentinos Pasión te sigue acompañando toda la semana a través de www.argentinospasion.com.ar.